Muy buenos días a todos, muy buen día a todos, a esta rueda de prensa desde la alcaldía, para a donar a conocer las competencias, las delegaciones de este equipo de gobierno a partir del día de hoy. Respecto de Ana Pellicer Pérez, primera teniente de alcalde, asumirá a su vez las concejalías de Cultura y Deportes, Patrimonio Histórico y Cultural, Normalización Lingüística, Comercio, Juventud y Sanidad. José Ramón González de Zárate Unamuno, nuestro portavoz y segundo teniente de alcalde, asumirá Escena Urbana, Obras, Limpieza Viaria, Vía Pública, Aguas, Medio Ambiente, Eventos, Diseño y Movilidad, Tráfico y Transportes. Nuestra tercera teniente de alcalde y portavoz adjunto, María Lourdes Casellas Domènech, asumirá Urbanismo y Vivienda, Hacienda, Contratación, Aperturas, Nuevas Tecnologías, Organización y Calidad de la Administración Local y Patrimonio General. Lorenzo Martínez Sola, cuarto teniente de alcalde, asumirá Seguridad Ciudadana, Emergencia y Playas. Jesús Carrobles Blanco, quinto teniente de alcalde, asumirá Fiestas, Plaza de Toros y Organización y Gestión de los Recursos Humanos. Ángela Yorca Seguís, sexta teniente de alcalde, asume Bienestar Social, Igualdad, Tercera Edad, Infancia, Cooperación, Inmigración y Cementerios. Y la séptima teniente de alcalde, María Jesús Pinto Caballero, asume Participación Ciudadana, Consumo, Empleo, Fomento y Desarrollo Local, Atención al Ciudadano, Estadística y Extensiones Administrativas Municipales. Quedan para la Alcaldía las concejalías de Turismo y Educación. Y hoy se procede a la firma de esa resolución de delegaciones de competencias y, por lo tanto, hoy día 22 de junio, quedan distribuidas.